Hola gente, ¿cómo andamos? Godzilla X Kong, A New Empire ha llegado por fin. Your New Empire. Una película la cual, independientemente de las personas que critican que el MonsterVerse ya no es lo mismo de antes, pues curiosamente le está encantando al público general y que de momento está convirtiéndose en un enorme éxito de taquilla. Pero eso es tema para otro video. El día de hoy les vengo a hablar de las cosas que verdaderamente hacen que una película gane dinero. Eso no es solamente la taquilla, muchachos, es también el merchandising. En este caso, hoy hablaremos de las figuras de la película. Al igual que el video anterior, el día de hoy haremos un análisis sesudo y conciso sobre las figuras de esta película de Godzilla X Kong, The New Empire. ¿Serán figuras buenas o malas? ¡Spoilers! 50-50. Dicho esto, empecemos. ¿Saben por qué se extinguieron los mamuts? ¡Porque faltaban papus! Empezaríamos con las figuras de 15 centímetros, iniciando con Godzilla with Heat Ray. Esta figura básicamente representa a Godzilla antes de su estado de evolución. La figura incluye de accesorios, obviamente su aliento atómico, y parece ser que esta figura es un repack de una figura anterior de Godzilla vs. Kong, ya que comparte todavía la mecánica de daño de batalla en el pecho. Esta figura ahora es de completamente color negro, y en lugar de traer plástico translúcido en las placas dorsales, ahora estas están pintadas. Cuenta con articulación en la boca, brazos, piernas y un ball joint en la cola. Como tal, no está mal. Básicamente es un repollo de una figura anterior. Pero si soy honesto con ustedes, esta figura se ve mucho mejor que la siguiente que vamos a ver a continuación. Y esa es Godzilla evolucionado. Ah, ahora comprendo la furia de la gente con estas figuras que se filtraron antes de que saliera el primer trailer de la película. Porque es que, sinceramente, las figuras Evolved de Godzilla en esta línea son horribles. Y no me refiero tanto a la figura como tal, ya que la figura no está mal. Me refiero más que nada a los colores que escogieron. Para aquellos que ya tuvimos la dicha de ver la película, notaremos que Godzilla en esta tiene placas dorsales de literalmente color rosa. Y él es de un color gris tirando a verde, pero así como muy tenue, es apenas casi imperceptible el cambio. Por alguna razón, la figura de Playmate ahora tiene las placas dorsales de plástico translúcido de un color rojizo, igual que el aliento atómico, y la figura es de un color verde bastante feo. Sé que aquí en imágenes no se nota tanto, pero ya en mano es muy evidente el cambio de color. La figura nuevamente cuenta con articulación en la boca, en los brazos, en las piernas y un ball joint en la cola, que por cierto, la cola es una completamente nueva, está remoldeada para que ahora sí se parezca a la cola que tiene en la película. La figura no está mal como tal, lo que claramente falla aquí son los colores. Creo que aquí es donde entrarían los pibes que les encanta hacer customs e intenten mejorarla. Somos los que le hacemos customs a las figuras, una raza superior. Continuamos con la figura de Zuko y Titanus Dog. Por fin, tenemos una figura del titán más poderoso y más canchero de todo el MonsterVerse, Dog. Inclusive Kong, quien no se doblega ante nadie, se doblegó ante semejante criatura. ¿Y qué decir de la minifigura de Zuko? Me acuerdo cuando salió filtrada y cómo la gente le hacía memes de lo horrible que se veía en baja calidad. La figura de Dog tiene articulaciones básicas en brazos y piernas, y la figura de Zuko tiene articulaciones en piernas, brazos, codos y rodillas, además de la cabeza. La figura de Zuko trae de accesorio una roca, que si se pregunta por qué trae una roca, pues es por esta escena en específico. Sorprendentemente, hacer figuras un tanto más pequeñas, ya que tienen que escalar curiosamente con los personajes de la película, están bastante bien hechas. Creo, sin miedo alguno, que estamos en presencia de las mejores figuras de 15 centímetros. Y es que cómo negarlo, si de un lado tenemos a el arma definitiva contra titanes, y al otro lado tenemos al rey de los monstruos, Dog. Continuaríamos con la figura de Kong, con el Beast Globe. Esta figura en teoría es una figura igual a una anterior que ya hemos tenido de Kong, pero cuyo uno de sus brazos ha sido completamente remoldeado para agregarle el nuevo guantelete del infinito que vemos en la película. Sorprendentemente, el esculpido del rostro de esta figura es bastante bueno, entregándonos una figura de Kong con una expresión de rugido. Tiene articulaciones en brazos, codos, piernas, rodillas, manos y cabeza. Lastimosamente, de accesorio no trae el hacha, sino una de las naves que vemos en la Tierra Hueca junto con los protagonistas humanos de esta película. La figura no está para nada mal, de hecho considero que esta es la versión ya definitiva de Kong en cuanto a las figuras de Playmate. Aunque bueno, yo creo que si hubiesen metido, no sé, una hacha por ahí escondida, ¿no? Tal vez, no sé, daba algo del presupuesto, tomando en cuenta que no hay otra figura de Kong por ahí suelta, pues no sé, tal vez nos hubieran dado un hacha de batalla, ¿no? Digo yo, no sé.
continuaríamos con la figura de Scar King con el látigo, que la cual, seamos honestos, está feísimo. La figura cuenta con articulación en los brazos, codos, manos, piernas, cabeza y una articulación en el abdomen. Trae de accesorio la columna vertebral que vemos en la película, que usa como látigo, y sí, puede ser acomodada para que parezca un látigo. Sin dudas, algo que no ayuda para nada a esta figura son los acabados de pintura, que se sienten demasiado pobres. Y tampoco algo que no ayuda sea quizás su expresión. Creo que, tomando en cuenta que Scar King en la película tiene bastante personalidad, o sea, el tipo literalmente es un villano, tiene expresiones muy maquiavélicas, muy villanescas, pues no sé, hubiera preferido a la figura con una expresión sonriente, o tal vez que hubiesen hecho las de Kong, una figura con la expresión de rugido, pero el rostro que le dieron es bastante... Y por último, tendríamos la figura de Shimo, literalmente Mechagodzilla 2.0. ¿A qué me refiero con esto? Simple, la figura spoiler de la película. ¡Te odio! La figura, sorprendentemente, está muy muy bonita. Es una figura completamente blanca, con articulaciones en brazos, piernas, en el cuello, puede abrir la boca y tiene un bulge en la cola. En cuanto a acabados de pintura, pues estos son mínimos, teniendo solo acabados en la boca, en la cola, y que la espalda, lo que vienen siendo las placas dorsales y los cuernos de la cabeza, están hechos de plástico translúcido, al igual que su aliento de hielo. Sin dudas, no está mal, pero sí queda un poquito fuera de escala con el resto de figuras, tomando en cuenta que en la película Shimo es gigantesca. Pero como tal, la figura de Shimo está bastante bien. Lo que sí me preocupa es el plástico blanco, ya que no me imagino qué tipo de plástico blanco usaron para la figura, porque sí me da miedo a que a esta figura le dé un severo trauma de amarilleo. Esperemos que no, pero no sé, ténganle ojito a eso. Luego de ver estas figuras, muy probablemente estarás diciendo: joder, menuda mierda de figuras de 15 centímetros, ¿no? Pues sí y no. Tomando en cuenta que en la línea anterior tuvimos figuras bastante buenas, pues me sorprende estas figuras, ya que se siente como una especie de downgrade. Pero, si no te gustan las figuras más que nada por los acabados de pintura, pues te presento los Pack Versus. Básicamente, son las mismas figuras que te están ofreciendo de Godzilla, Kong, Scar King y Shimo, pero ahora con mejores acabados de pintura y con algunas piezas de diorama, de obviamente de cartón, no van a ser de plástico, para armar tu escenario de monstruos en un versus WWE, lucha libre, yo qué sé. En mi opinión, estas figuras son las que sí valen la pena. Incluso Scar King, cuya figura no es tan buena, mejora bastante con los acabados de pintura que tiene en este pack. Igual con Shimo. Eso sí, en cuanto a Godzilla y Kong, pues digamos que están feos, sobre todo Kong. Le dieron acabados de pintura rojos como para simular la iluminación de la lava y es como que... No, mano, no hagas eso, está feísimo. Es bastante curioso porque en la línea anterior de Godzilla vs. Kong no solo teníamos más variedad, sino que hasta se sentía que las figuras estaban un tantito mejor hechas, pero con estas nuevas figuras de Godzilla por Kong se sienten como que muy baratas, ¿no? Y más tomando en cuenta los precios que se compran en tiendas, ¿no? Si eres de Estados Unidos, pues obviamente no pasa nada, pero si eres de, yo qué sé, Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, o países a los que sí llegan las figuras, porque ya les digo yo que aquí en Costa Rica en mi puta vida he visto una figura de Godzilla y de Kong, pues sí es un tantito, no sé, que no vale la pena, ¿sabes? Si te interesan las figuras de 15 centímetros, te recomiendo más las figuras versus, más concretamente por los villanos. Y en cuanto a las figuras individuales, sí te diría mejor que solo te compraras a los héroes protagonistas de esta película. Continuaríamos con las figuras Giant, en las cuales tendríamos a tres nuevamente. Tenemos una figura de Kong, una figura de Godzilla y una figura de Scar King. El Giant de Godzilla cuenta con articulación en brazos, piernas y un bulge en la cola. La figura Giant de Scar King es mucho mejor que la figura de 15 centímetros. Y por último, la figura de Kong tiene exactamente las mismas articulaciones de la figura de 15 centímetros. Sorprendentemente, a diferencia de la línea anterior, las figuras Giant son una muy buena opción como juguete si no te gustan las figuras de 15 centímetros. Y antes de finalizar, me gustaría agregar que existe lo que parece ser una figura Giant de Shimo. No
hay fotos oficiales todavía. De hecho, la única foto que tenemos de momento es esta que están viendo en pantalla, que es de una convención donde se mostraron las figuras. Si alguien sabe de su existencia o la ha visto en persona, por favor, déjenlo saber en los comentarios. En cuanto a articulaciones, parece ser que esta figura es similar a Godzilla. Puede mover brazos, piernas y parece que tiene un bulge en la cola. Como siempre, las figuras Giant son las figuras con mejor detalle y esculpido de todas, además de contar con aplicaciones de pintura bastante buenas. Pero como tal, las figuras Giant son también una muy buena opción si no te gustaron las figuras de 15 centímetros. Continuaríamos con las figuras Battle Roar, de las cuales nuevamente tenemos tres. Estas figuras tienen la particularidad de tener sonido y medir igual que las de 15 centímetros. Tenemos a Kong, a Godzilla y a Scar King. Al igual que el video anterior, las figuras Battle Roar cuentan con articulaciones un tanto básicas, pero por suerte, estas figuras sí tienen poses un tanto más dinámicas. Sorprendentemente, la figura Battle Roar de Scar King está mucho mejor hecha que la figura de 15 centímetros y la Giant. Y nuevamente, no tenemos figura Battle Roar de Shimo, pero sabemos de su existencia gracias a ciertas fotos de una convención. Estas dos figuras de Shimo, la Battle Roar y la de Giant, siento que serán lanzadas tarde o temprano, pero no en la línea de Godzilla por Kong, sino tal vez en una línea tipo Monsterverse. Algo así como lo que hicieron con la figura de Mechagodzilla. Continuamos con las mega figuras, las cuales son las figuras más grandes de la línea y las cuales incluían luces y sonido. En este caso tenemos dos, figura de Godzilla y figura de Kong. La figura de Kong es un tanto similar a la anterior figura de Godzilla vs Kong, y es que tiene la mecánica de hacer un mega golpe. Y la figura de Godzilla, que es mucho más genial, y es que además de tener luces y sonido, es bastante similar a... Bueno, ¿recuerdan aquella figura de Godzilla control remoto de Hiya Toys? Bueno, es básicamente lo mismo, pero sin el control remoto, ya que esta puede lanzar el aliento atómico por medio de un sistema de agua a vapor. Para mí, la mejor figura de esta línea, más que nada de Godzilla, porque Dios mío, qué genial saber que tienes a un Godzilla que de verdad puede lanzar el aliento atómico. Y antes de finalizar con las mega figuras, me gustaría informarles que existen unas figuras de 60 centímetros, las cuales solo sabemos de su existencia gracias a esta foto de la Susodicha convención que ya mencioné. Son figuras bastante grandes, pero curiosamente no hay fotos oficiales de ellas, por lo que dudo que vayan a ser lanzadas al público de momento. Tal vez en un futuro, o quizás sea para envíos especiales, pero no sé, bastante curioso que existan estas cosas. Y por cierto, como podrán notar, la figura de Kong sí trae su hacha en esta escala. Sin dudas, algo bastante raro, pero genial, porque Dios mío, 60 centímetros, esas cosas son enormes. ¡Eso dijo ella! Michael. Continuamos con lo que posiblemente es la mejor figura de la línea, el Godzilla Evolution Titan, mejor conocido por internet como Prepuciozilla. El concepto de esta figura es básico. En teoría, te ofrecen dos figuras en una, la figura como tal y una envoltura de plástico suave para dar la sensación de que Godzilla está evolucionando. Dos apariencias completamente diferentes. La figura normal tiene la versión evolucionada de Godzilla y el Prepuciozilla es el Godzilla normal. La figura es casi igual a la figura de Godzilla Evolved, pero sin las púas que tienen los brazos, obviamente para que pueda entrar en la envoltura de plástico suave, pero vamos, seamos honestos, la figura vale la pena únicamente por el Prepuciozilla. Eso sí, un detallito que veo que mucha gente no está mencionando es el hecho de que el plástico suave del que está hecho el Prepuciozilla no huele muy bien, que digamos, expende un olor un tanto raro, inclusive para algunas personas feo. Así que por favor, gente en los comentarios, confirmen si esto es cierto o no. Y por último, tendríamos las minifiguras, dentro de las cuales tenemos las minifiguras como tal, luego tenemos las figuras con cristales de la tierra hueca, y por último, las minifiguras de 7 centímetros. Vamos primero con las de la tierra hueca y las minifiguras normales, porque prácticamente son las mismas figuras, pero con una diferencia, y es que las figuras de la tierra hueca vienen con el complemento de ser similares a las Polybag de Lego, es decir,
cada cristal de la tierra hueca va a venir con una figura random. Así que la gracia es que tú te compres uno de estos cristales y te lleve la sorpresa de a quién te compraste. Pero si eso te da mucha pereza el estar compre y compre cristales, pues lo mejor es ir a por las minifiguras normales, que prácticamente son las mismas que las figuras de la tierra hueca, y por lo menos sabes cuál figura te estás comprando. La mayor diferencia entre las figuras de la tierra hueca y las minifiguras es que las minifiguras de la tierra hueca solo son 4, mientras que en las minifiguras normales tenemos mucha más variedad. Además de los 4 protagonistas anteriormente mencionados, tenemos también una figura de Kong sin el guante, una figura de Godzilla en su estado normal y 2 figuras, una de Zuko y una de Titanus Dog. Ah, y por si no fuera menos, pues tenemos a una figura de un titán perro que no recuerdo que haya visto en la película. Quizás representa a los lobos que vemos al inicio de la escena de la tierra hueca, pero es que no se parece en nada. Pero oye, es una figura más de un personaje que no salió en la película. Y por último, las figuras de 7 centímetros, las cuales vendrían siendo la figura de Shimo, la figura de Godzilla y las figuras de Kong y Scar King. Por lo que, oye, si no tienes mucho dinero para gastar en las figuras más grandes, pues puedes tratar de conseguirte el cast por medio de las figuras mini. Las cuales, por cierto, a pesar de ser bastante pequeñas, curiosamente están bastante bien pintadas. O sea, ¿qué rayos? Ah, y por último, y ahora sí, antes de ir a las conclusiones, Playmates sacó 2 máscaras, una de Kong y una de Godzilla, y estas hacen ruiditos, ¿no? Y esas cosas, y pues bueno, son máscaras, pues, no sé qué quieren que diga en esta parte, son simplemente máscaras y ya está. ¡A la mierda! Conclusiones finales. Ahora bien, la pregunta del video, ¿son estas figuras buenas o malas? Pues lastimosamente, tengo que decirles que... 50-50. Yo personalmente considero que esta línea tiene una especie de downgrade en comparación con la anterior de Godzilla vs. Kong. De alguna manera, hicieron que las figuras se vean más baratas que en la anterior línea. No sé si es por la calidad del plástico, o los materiales que usaron, o ya de plano lo que yo teorizo, la pintura que han utilizado, porque Dios mío, las versiones evolucionadas de Godzilla no se ven muy bien que digamos, y qué decir de la figura de Scar King, Dios mío. Pero como tal, las figuras son decentes, cumplen con su función básica de seguir siendo juguetes para niños. Recuerden muchachos, esto no es Hiya Toys, esto no es H.S. Monsters, esto no es para coleccionables, esto es para niños. Pero eso obviamente no quiere decir que se le tenga que entregar productos de mala calidad a los jóvenes. Personalmente, me sorprende el hecho de que las figuras Giant sí tuvieron un upgrade en comparación a las anteriores, ahora tienen un tantito más de articulaciones y tienen hasta más pintura. De la misma forma, las Battle Roar son mucho mejores que las figuras anteriores de la línea de Godzilla vs. Kong. Y personalmente, las minifiguras están muy bien hechas. Yo siento que las figuras que más padecieron de no estar del todo bien hechas fueron las figuras de 15 centímetros. No por nada, estas fueron revendidas por segunda vez en estos paquetes Versus, tratando no solo de darles una especie de diorama para que los jóvenes puedan jugar con ellos, sino también mejorándoles la pintura, que era algo que claramente se notaba, a excepción de Godzilla y Kong, los cuales más bien empeoraron en este aspecto, porque Dios mío, no eran necesarios esos acabados verdes claros en Godzilla y mucho menos esos acabados rojos en Kong. Pero ya para terminar esto, la línea es meramente decente. Y para ustedes chicos, ¿qué les pareció? ¿Una buena o mala línea? Por favor, déjenme su opinión abajo en los comentarios, que yo siempre os leo a todos. Y por supuesto, si este video tiene suficiente éxito, a mí personalmente me gustaría seguir hablándoles de otras figuras de Godzilla, ya sea de Hiya Toys, ya sea de CX Monsters, ya sea de otras figuras de la línea de Playmate Toys como es la línea Monsterverse, no sé. En todo caso, si apoyan bastante este video, pues seguiremos teniendo videos revisando las figuras de Godzilla. Y como siempre, el momento, saludos. Un saludo para UserTL, Macarons X, Crow, Crons, Psycho GP, Kirio Prime King, Godzilla King of the Kaijus, James, El Fernández y Jay Fredes. Si el video te gustó, por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Playmate Toys invierta más en pintura y articulaciones para sus figuras.